Jaime Urrego, economista de desarrollo PNUD Colombia. El objetivo principal del PNUD con el informe es llamar a la reflexión sobre la agenda pendiente que aún tiene Colombia, que son los territorios. Los territorios son la esencia y el fundamento de Colombia. Toda su biodiversidad, multiculturalidad, las personas. Hay que volver a hacer el llamado para que esto sea el punto de partida de las trayectorias de desarrollo humano en Colombia. Pues la principal y más importante es que encontramos un desarrollo humano fracturado a lo largo de los territorios del país. Hicimos el cálculo para 33 territorios, 32 departamentos y Bogotá, y se muestra una distancia muy, muy grande entre el de más alto desarrollo humano, que fue Bogotá, y el de menor desarrollo humano en este cálculo, que fue Guainía. El índice de desarrollo humano está compuesto por tres variables principalmente: educación, salud e ingreso. La combinación de ellas tres nos da un puntaje de 0 a 1. Y de ese puntaje, la combinación de cómo está cada uno de esos departamentos en salud, en educación, en ingresos, nos determina en qué posición está en cada uno de los años. Nariño se encuentra en el índice de desarrollo humano medio. Acordémonos que hay cuatro categorías de desarrollo humano: muy alto, alto, medio y bajo. Se encuentra en la zona de desarrollo humano medio. Se encuentra con un valor del desarrollo humano de 0.6 aproximadamente. Nariño y todos los territorios, lo que encontramos es que la incidencia del conflicto armado exacerba desigualdades, o sea, las amplía, las pone en una condición muchísimo más difícil para los territorios. Y si ya partimos del hecho de que en Colombia hay múltiples desigualdades, pues esto se vuelve un poco más complejo, no solo en Nariño, sino en cada uno de los territorios en donde se encuentra el conflicto, que lamentablemente está en muchos lugares del país. Lo más importante es construir con las personas, y esto implica generar las oportunidades para construir esas vidas que quieren, que valoran y que pueden hacerlo en libertad. Entonces, que puedan tomar la decisión de qué camino conseguir y de qué camino puedan construir su trayectoria de desarrollo es lo más importante. Entonces, las personas en el centro, y por ende se construye con su conocimiento, con lo que valoran ellos, y que esto se pueda concebir en su comunidad, en su territorio.